Y vale. Casado ha sido muy claro y muy contundente desde el minuto uno. Primero ofreciendo 11 pactos de Estado y que no se, ya se, y una condición indispensable era que no sellase ese pacto con los independentistas y, por, y lógicamente que no modificase el Código Penal. Segundo, con el tema de presupuestos. Ha dicho muy claro Casado, hay que avanzar en unos presupuestos que evidentemente beneficien un acuerdo a través del Pacto de Toledo, un acuerdo que mejore la empleabilidad, lo diré, en España, porque a día de hoy los datos son negativos, que ayude a todas las comunidades autónomas, a todas las comunidades autónomas, y seguir insistiendo en una reforma fiscal. Eso significa que los presupuestos actuales que tiene el gobierno, como usted los ha tildado, de bolivarianos, y es cierto, pues no los va a apoyar. Estamos hablando de apoyar unos nuevos presupuestos que se tienen que consensuar, y le ha dicho, rompe con toda esa falacia, con toda esa mentira, con todos ellos, con todos esos que quieren romper España y que quieren hundir España, y vamos a sentarnos y vamos a sacar los presupuestos adelante. Ese es el tema.